Hormicentro Lanzarote, patrocinador oficial de Manos a la Arena. Muy buenas noches desde el terreno de lucha municipal de Tinajo. Como cada semana les vamos a llevar un enfrentamiento de lucha canaria. En esta ocasión vamos a llevarle a todos sus hogares la gran final, la finalísima de la 31ª edición Fundación Torneo La Caja. Se van a enfrentar el Club Lucha Tao Sicar y el Club Lucha Unión Surtidas Cabrera Medina. Se repite la misma final de la pasada Liga Cabildo. Luchada que Biosfera Televisión les llevaba a todos sus hogares, una gran final donde pues les recuerdo que el empate a 11 en el marcador, Juan Miguel Gil por el Unisurtía, Cristo Betancor por el Club Yatao, tras lucha, vencía el luchador sureño y se proclamaba campeón de la pasada Liga Cabildo. Les prometo que va a ser una lucha bastante emocionante, una luchada donde se va a ver espectáculo. Hablamos de que son luchadores juveniles, integrados luchadores cadetes y también algún luchador infantil. Va a ser una luchita rápida, eso es lo que nosotros pensamos y deseamos por el bien del espectáculo y por el bien de todos los que están en este momento delante de la televisión. Para comentar con nosotros esta gran luchada, esta gran final, contamos con una persona pues conocedora de la base en Lanzarote. De hecho, pues estuvo bastantes años pues como enseñador de los chicos, como los niños pues aprendían a luchar. Inclusive hay luchadores que en esta noche han pasado pues por las manos del amigo Juan José Guillén. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Pepe, a ti y a todos los televidentes. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien, amigo? Bien, de momento bien. Bueno, Juan José, como he dicho, se repite la misma final de la Liga Cabildo, dos equipos que han demostrado pues que han sido, digámoslo de alguna manera, superiores al resto de los equipos juveniles de Lanzarote, ya que prácticamente el Tao pues ha perdido los enfrentamientos con el TIA y no ha perdido con ningún equipo. Cierto que el TIA va con la ventaja de haber sido pues el equipo que más luchas ha ganado en las dos competiciones, pero como decimos nosotros, esperando de que sea una gran final y que disfruten pues los aficionados que se van a dar cita en este terrero y como no los que nos ven a través de la televisión. Sí, así esperamos. Como tú bien dices, son los dos equipos, creo, a priori superiores de toda la competición, sin olvidar ya Isa Norte y Arrecife, pero sobre todo Tías y Tao son los que han mandado en la competición. Esperando que se repita la final y otros enfrentamientos que han habido entre ellos dos, y esperemos que sí, que sea una buena final. Y los posibles enfrentamientos, si fuese mandador de, en este caso del Club Yatao o del Club Lleno Chortía, ¿qué cruces haría Juan José Guillén si siguiera el caso? ¿Juan Miguel lo cruzarías con Cristo, lo cruzarías con Paquito o dependiendo del desarrollo de la luchada? Está claro también. Hombre, como todos sabemos, dependiendo del desarrollo de la luchada. Juan Miguel ha hecho un mal luchar a Paquito, pero yo estas últimas jornadas veo a Paquito muy bien, Cristo también, a Comar es un hombre que también hay que tener en cuenta y, como no, también los chicos del TIA, entre Juan Miguel y José Juan y todo el resto que tiene una flota, ¿no? Sí, efectivamente, son dos equipitos parejos. En las primeras sillas posiblemente domina el Tao por los infantiles, como es Miguel Reyes, como puede ser Pedro Arrocha, pero el TIA tiene unos buenos luchadores de media que también intentarán de subir la lucha arriba. Lo que sí está claro, Juan José, bajo nuestro punto de vista, que va a ser una lucha igualada, entendemos nosotros, y que está claro también que la van a decidir los destacados sí, arriba. Sí, una lucha igualada, dinámica, yo creo, porque creo que vaya a ser la nota predominante de un toma y daca. A lo mejor, como dices tú, si irá primero el Tao, si no pasa nada, y igual después le igualará el TIA, y así se irá uno el marcador, pero que no será de tanto, creo yo. Y una lucha, creo yo, que es dinámica para el espectador. Bien, José, gracias y nos vemos en el puesto de comentarios. Así será.
Bueno, pues nosotros continuamos adelante con nuestro programa y vamos a intentar de buscar algún protagonista. Si lo he dicho en varias ocasiones, si no lo conseguimos, pues buscamos a los mandadores, que también son protagonistas. Bueno, pues hemos encontrado a un invitado. Recuerden que siempre hacemos o intentamos llevarle pues alguna entrevista a protagonistas, y en este caso pues a un gran protagonista, ya que lleva más de 25 años en la brega, en este caso con su cámara y llevándole a sus hogares también, ya que tiene su propia página, las luchadas que graba pues cada semana. Hablamos del amigo Balbino Pérez. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, aquí estamos, como tú siempre has dicho, aquí en la brega. Bueno, Balbino, se va a disputar la gran final de la Copa Juvenil entre el Club Yatao y el Club Llano Insurtía. Como conocedor de la base en Lanzarote de hace muchos años, ¿cómo ves este enfrentamiento, Balbino? Bueno, se ve un enfrentamiento bastante bonito y bueno, ya pudimos ver que son los mismos equipos que llegaron en la final de la Liga. Nos dejaron un buen sabor de boca en esa final y yo creo que las cosas quizás puedan cambiar en el encuentro de esta noche. Vemos a un Tao que ha llegado bastante bien, vemos progresión en el luchador cadete Cristo Betancor y vemos también a Paquito Reyes con ansias y con ganas, y quizás esta noche pues se pueda doblar, se pueda dar la vuelta a la tortilla, a pesar de que el Tías tiene ese gran equipo, siempre contando con esos más oreros, pero no veo quizás a Juan Miguel Gil en estas últimas luchadas en categoría senior, no lo veo yo quizás con esa ímpetu que lo veía a principio de temporada. Efectivamente, los luchadores del Tao han subido un poco el nivel, Juan Miguel Gil se ha mantenido, ha tenido su alto y bajo, pero yo pienso, Albino, estarás conmigo, que va a ser una lucha espectacular, una lucha donde vamos a ver, valga la redundancia, espectáculos, son luchadores juveniles, cadetes, algunos infantiles, y que de lo que se trata es que eso, que vayan a luchar, y está claro que el resultado se sabrá pues entre los destacados, ¿no?, que son los que pueden ganar esta luchada, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que estas son de las luchas que realmente la afición debe de acudir, porque aquí vemos realmente cómo las promesas, las futuras promesas de nuestro vernáculo de deporte y sobre todo de la isla Lanzarote van destacando. Y yo creo que vamos a ver agarradas y mañas que no vamos a ver nunca en la categoría senior. Y yo creo que aquí es donde debemos apoyar. La afición debe de apoyar a estos luchadores, a estas categorías, como bien han dicho, desde la categoría infantil hasta la categoría juvenil, y deben de acudir al terreno de lucha, deben de estar aquí presentes no solamente la afición de ambos equipos, sino también los familiares de cada luchador, ¿no? Porque realmente esto esta noche, sinceramente, vamos a tener razón, va a ser un espectáculo. Por cierto, mientras esté grabando y vea a un luchador en el terreno, cuidado con las imágenes, que es lo importante, como bien dices tú, el enfoque es lo importante. Hablamos de tu hijo, Dailun Pérez, me imagino que ilusionado. Yo siempre lo digo, Balbino, todos los que tenemos hijos luchando, pues queremos verlos luchar. Y más en una final, imagino que es súper contento de ver a tu hijo Balbino, pues, perdón, de tu hijo Dailun, formar parte de esta gran final con su equipo, el Club Yatao. Pues sí, de verdad que para mí es una gran alegría, aparte de que él ha comenzado mucho más joven que yo, le gusta, ama la lucha canaria, ama este deporte y me ha alegrado bastante cuando han contado con él para esta final juvenil. Hombre, claro que estoy orgulloso y bueno, la cámara no creo que me tiemble, ¿no? No es el caso cuando yo luchaba, que tenía a mi padre que cada vez que yo salía al terreno nunca me grababa, siempre se iba la cámara por un lado. Uno ya tiene un poquito más de experiencia, pero sí, bastante contento y orgulloso de tener a mi hijo Dailos ahí, y espero que esta noche pues, se le pueda salir las cosas bien y que al final también lo pueda disfrutar si consiguen ganar el título de campeón con todos sus compañeros. Así es, amigo, gracias, como siempre, siempre al pie de terreno, como yo digo, y nada, a disfrutar de la luchada y que gane el mejor, amigo. Muchas gracias, Pepe, por invitarme a tener un rato contigo en esta luchada. Y bueno, yo lo más que te puedo decir es que siga en esta labor. Sé que es costosa, la gente no lo entiende sino hasta cuando uno se mete dentro, pero que siga en esta labor, que a pesar de lo que puedan decir por ahí, ahora mismo Lanzarote está llevando la lucha canaria, no solamente a Lanzarote, sino a nivel mundial, porque también lo sueles colocar a través de internet, y eso está gustando bastante aquí en nuestro vernáculo de deporte. Muchas gracias, amigo, por tus palabras y disfrutar ya. Gracias. Bueno, pues nosotros que continuamos y vamos en busca de los mandadores del Club Lucha Unión Surtía, Antonio Benítez, y del Club Lucha Tao Sicar, Emilio Elvira.
Pues estamos con los mandadores de la gran final que les vamos a llevar en unos minutos a través de Biosfera Televisión. Mandador del Club Lucha Tao Sicar, Emilio Elvira. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo se anda? ¿Bien? Aquí estamos. ¿Muchos nervios? Hombre, siempre hay un poco. Y también contamos con el mandador de la Unión Surtidas, el amigo Antonio Benítez. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. ¿También nervioso, no? Sí, normal. Estas situaciones hay siempre un poquito de suspicacia, ¿no? De nervio. Efectivamente, quieras o no, aunque no sean luchadores, pero los mandadores también se notan también con mucha presión en los banquillos. Sí. Bueno, Antonio, una final que se repite, la misma que la Liga Cabildo. Sí. Me imagino que a intentar derrotar al Tao y conseguir el doblete en la categoría juvenil para su equipo, el Unión Surtidas. Bueno, la verdad que sí, con ilusión, a ver si podemos conseguirlo, pero con la mente fría y sabiendo que tenemos un gran rival enfrente que ya nos lo puso difícil, nos lo va a poner difícil y al final ya veremos lo que pasa, pero está difícil. ¿Y cómo se encuentra su equipo? ¿Tiene la plantilla completa o le falta algún luchador a destacar? Bueno, a Alejandro Martín Abrante ya no está con nosotros, está en La Palma y después hay un par de chicos que al principio tampoco están, pero más o menos lo fundamental está aquí hoy. Y Antonio Benítez, como mandador, ¿cómo ha sido su experiencia en Lanzarote esta temporada 2014-2015? Bueno, en cuanto a la liga, muy bien. Considero que Lanzarote tiene una liga muy potente, muy bonita. Los chiquillos también se han encontrado bien aquí y están siendo bien. Y la verdad que en lo deportivo, muy bien. Bueno, Antonio, ha sido un placer tenerte con nosotros en varias ocasiones. Aún hay tiempo, si el Luis Urtía, senior, sí, se clasifica, pues si nosotros grabamos alguna luchada de Luis Urtía, nuevamente lo tendremos. Y si no es así, pues ha sido la verdad que también para mí un placer haberte entrevistado. Te conozco hace muchísimos, sí, años y nada, te deseo toda la suerte del mundo. Si sigue en Lanzarote o donde quiera que siga, okay, porque sé que es un hombre de lucha canaria. Ok, muchas gracias. Igualmente, agradecerle a toda la gente de Lanzarote lo bien que me ha acogido, sobre todo, aparte de mi equipo, todos los equipos, todos los compañeros y demás, mandadores, los medios de comunicación, como es el tuyo y demás, y agradecido para siempre. El futuro, como todos saben, para todos está en el aire, y lo único que les digo que nada, que sigan mimando a la lucha canaria aquí, que se lo merece y que aquí, por gracias a Dios, pues más o menos mantienen un nivel, entre comillas, como está la situación a nivel de Canarias, muy bueno. Muchas gracias, Antonio, y suerte para estar allá. Te pido, si no te importa, que esperes un segundito para que escuches a Emilio, ya que él te ha escuchado a ti. Bueno, Emilio, nuevamente, como le decía Antonio, se repite la misma final. La verdad es que la Liga Cabildo fue una final impresionante, lucha a lucha, 11 a 11. Me imagino que intentarás de conseguir el primer título para tu equipo, el Club Yatao, en la categoría de juvenil. Hombre, a mí me encantaría quedar campeón, ¿no? Pero si se ve una final como se vio en la Liga, firmaría ahora mismo también. Orgulloso de los chiquillos, tanto como el Tía y el Tao hicieron un gran espectáculo. Efectivamente, Emilio, ¿tu equipo al completo? ¿Tienes alguna baja, sí, que reseñar? Me falta Héctor, el Palmero. No sé qué. Es cierto, los dos luchadores de La Palma. Sí, estará de viaje, no sé, la verdad que no sé, pero el chiquillo ese, pero los demás está completo. Y me imagino que también los chicos con ilusión de intentar de conseguir el título. Hombre, yo los veo animados, con ganas de ganarle al Tía, que no han perdido ni una lucha, y para ellos es un orgullo ganarle al campeón, ¿no? Efectivamente, Emilio, también darte las gracias por las veces que te he entrevistado. Mucha suerte para esta luchada. Y a ti sí que te seguiré entrevistando, porque sé que vas a seguir aquí en Lanzarote y vinculado a la lucha y entrenando algún equipo. Yo espero que sí, que siga estrenando los equipos de aquí, ¿no? Y supuestamente el Tao. Y gracias a ti, agradecer que estás siempre invitarlos a nosotros en tu programa, ¿no? Vale, gracias, Emilio. Suerte. Mucha suerte. Bueno, pues eran las palabras de los dos mandadores, el mandador del Unión Surtidas, Antonio Benítez, y mandador del Tao Sicar, Emilio Elvira. Nosotros que descansamos, nada, unos segunditos, y entramos ya de lleno a llevarles a todos sus hogares. Recuerden esta gran final, 31ª edición Fundación Torneo La Caja. Se van a enfrentar el Club Lucha Tao Sicar y el Club Lucha Unión Surtidas. Que disfruten de la luchada, que no se van a arrepentir.
Renovados saludos, telespectadores de Biosfera Televisión, en el terreno municipal de Tinajo, los integrantes de la gran final que les vamos a llevar a través de Biosfera Televisión, el club de lucha Unión Sur Tías, que lo hace como equipo local tras previo sorteo, y el club de lucha Tao Sicar, que lo hace como equipo visitante. Nosotros, como es habitual, previos a la luchada, vamos a dar la alineación de ambos equipos. Lo harán por el equipo local, el club lucha Unión Surtía, los siguientes luchadores: Juan Miguel Gil, José Juan Borges, Alejandro García, Alejandro Morales, José Antonio Sarmiento, Daniel de León, Juan Carlos Marrero, Javier Betancor, Óscar Hernández, Antonio Serenzuela, Isan Ortega y Juan Carlos Domínguez. Mandador entrenador, Antonio Benítez. Lo harán por el equipo visitante, el club Yatao, los siguientes luchadores: Francisco Reyes Paquito, Acomar Elvira, Cristo Betancor, Eloy Arma, Acuidán Elvira, José Alberto Perdomo, Daniel López, Adrián Luzardo, Pepe Latorre, Dailon Pérez, Miguel Reyes y Pedro Arrocha. Mandador entrenador, Emilio Elvira. Árbitro principal de la contienda, Francisco Hernández, auxiliado por José Antonio Elvira. Árbitros del Comité Insular de Lanzarote. Va a comenzar la gran final en el terreno luchadores categoría infantil, y vemos como el luchador de la Unión Surtía, Juan Carlos Domínguez, puede levantar la mano al luchador del Tao Sicar, Miguel Reyes. Entendemos por lesión, aunque está claro que Miguelito pues es muy superior al luchador de la Unión Surtía. Sí, es superior, pero al levantar la mano seguramente será por lesión. En el terreno, en su primera agarrada, lo hace por el club lucha Unión Surtías, Antonio Serenzuela. Para hacerle frente por el Tao Sicar lo hace el luchador Pedro Arrocha. Ambos luchadores categoría infantil, luchadores, Juan José, que han agarrado en infinidad de ocasiones. Y podemos ver pues dos bonitas agarradas. Atención, sí, que está Garabato, Pedro Beta Arrocha, y Contreras, el luchador del TIA, y se adjudica la primera a su favor. Sí, el luchador Antonio Serzuela, con gran poder, pudo con Pedro. Pedro creo que se equivocó o se le fue el pie, me imagino. En su primera agarrada lo hace por el club Núñez Urtías, Isan Ortega. Para hacerle frente por el club Yatao lo hace el luchador Dailon Pérez. Ambos luchadores de categoría infantil. Isan Ortega entra de mulo y paredera. Preciosa lucha, Juan José, del luchador del Tías, que da en tierra con Dailon Pérez. Sí, al igual que Pedro, buen luchador Isan Ortega. Y creo que nos estamos equivocando en el pronóstico del principio, que se iba a poner el Tao por delante. Vamos a ver si se le puede dar vuelta a esto. Pues vemos como Miguel Reyes nuevamente, en este caso el capitán del Tía, Alejandro García, levanta la mano. Marcador en este momento, Unión Surtía 0, Tao Sicar 1. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el club ya Unión Surtías, Antonio Serenzuela. Le hace frente por el club ya Tao, Pedro Arrocha. Intentará de empatar la agarrada el buen luchador del Tao Sicar, estilista, y que, intentaba Garabato en la primera agarrada y fue pues contrariado por el luchador del Unión Surtía. Pero tiene que controlarse un poco más, a veces los nervios le puede y se bloquea mucho. A ver si nos puede dar espectáculo ahora en esta agarrada. Bueno, pues vemos al luchador del Tías pues cruzadito arriba, intentando de contrar a Pedro, y nuevamente de tronchada da en tierra con Pedro Arrocha, poniendo el marcador empate a 1. Se impuso el poder a la lucha al buen luchar de Pedro. Con una lucha a su favor lo hace por el club lucha Unión Surtía, Isan Ortega. Le hace frente por el club lucha Tao, Dailon Pérez. Intenta Dailon levantada, se defiende el pequeño bravo luchador de la Unión Surtías. Agarrada muy bonita, muy disputada. Intenta sacón el luchador del Tao y consigue de sacón de camisa empatar la brega, con lo cual lo veremos en una tercera agarrada. Un luchador muy elástico, hay que llevarlo hasta abajo porque se nos puede quedar enredado y nos puede dar un susto.
Continúa Brega en su primera agarrada por el club Yatao, el infantil Miguel Reyes. El Unión Surtía lo hace con el luchador Óscar Hernández, categoría cadete. Y es el luchador del Tao de Garabato quien se impone en la primera agarrada. Miguel, con su estilo de luchar segurito, y pudo dar en tierra con Óscar. Bueno, pues vemos, José, ya en el terreno a uno de los hombres, a pesar de ser cadete, pues unos hombres de la puntalía del club Yatao, Cristo Betancourt, que le va a hacer frente pues al luchador del TIA, Antonio Cerenzuela, que continúa en Brega, y de tronchada pues impone su potencial el luchador del Tao, Cristo Betancourt, que como decimos, pues un hombre muy importante en las filas del club Yatao. No se la quiere jugar y saca fuerte en esta silla. En su tercera carrera de empatadas luchas, Isen Ortega, Unión Surtía, Dailon Pérez, Cruz de Luchatao. Ambos luchadores han disputado dos bonitas agarradas. En esta tercera, pues sabremos quién es el vencedor y quién es el vencido en los límites del terreno. Y el árbitro les indica el centro del mismo. Isen haciéndolo caminar, un luchador muy inteligente. Dailon no se puede quedar dormido encima de Isen. Nuevamente se reanuda esta tercera agarrada. Dailon Pérez, pues en físico es superior a Isen Ortega, pero Isen Ortega es un luchador técnico, un luchador que puede llevar a la arena a Dailon Pérez, que lo tiene levantado. Intenta cadera, se defiende el pequeño luchador del Unión Sur, Tías. Y nuevamente posición de Brega. En los límites del terreno y al centro del mismo. ...45 segundos que restan de esta tercera agarrada. En Brega, Isen Ortega, Unión Surtía, Dailon Pérez. Cudi Luchatao, lo intenta el pequeño luchador de la Unión Surtías, Dailon Pérez, pues cruzado arriba, Isen más agalladito, más metidito debajo. No está cómodo Dailon con esa posición de Isen. Ahora intenta sacón y puede que se imponga el poderío de Dailon, pero atención a esta agarrada y el luchador del Tao de sacón da en tierra con. Ah, pues entendimos nosotros. Caía el luchador del Tao. Yo creo que sí, que fundó la mano para fundó mí. La mano, fundó efectivamente. La mano. Y Isen Ortega, pues, da en tierra en la tercera agarrada con Dailon Pérez. Pone el marcador en un insurtía 2, Tao Sicar 1. En su segunda agarrada con la primera a su favor, Miguel Reyes frente a Óscar Hernández y completa las dos seguidas. Marcador empata 2. En la anterior agarrada, nosotros, claro, fue una agarrada tan rápida. Pero efectivamente el colegiado acertaba ya que tiraba la mano. Yo creo que sí, al fundó primero Dailon la mano. Fundó la mano el luchador del Tao, efectivamente. En su segunda agarrada con la primera, sin favor, Cristo Betancourt, Cruz Lucha Tao. A Antonio Cerenzuela, Cruz Lucha Unión Surtía. Nuevamente Cristo Betancourt de tronchada. Da la segunda agarrada, fuera de Brega, Antonio Cerenzuela. Marcador, Unión Surtía 2, Tao Sicar 3. Se impuso el poderío de Cristo ante Antonio. Y para eso lo sacó Emilio, para que sea el hombre fuerte en esta media hora. En su primera agarrada continúa en Brega por el club Unión Surtía, Isen Ortega. Le hace frente por el club Yatao, José Alberto Perdomo. Quien de toque por dentro vence en la primera y se ubica la agarrada a su favor. En primera agarrada por el pueblo de Yatía, Francisco Javier de Tancor, por el pueblo de Yatao, Adrián Elvira. En el terreno dos nuevos luchadores en esta ocasión, por el Luis Surtía Javier Betancor, por el pueblo de Yatao a Coidán Elvira. Ambos luchadores categoría cadetes. Importantes en sus equipos, en sus respectivos equipos, queremos decir, a pesar de que son cadetes, pues son hombres que, bueno, pueden hacer pues algún puntito. Y entendemos, Juan José, que va a ser una agarrada bastante equilibrada. Sí, muy equilibrada. Vemos a Francisco Javier muy buena posición, aunque a Coidán hace más alto, también se puede cruzar muy bien arriba.
lo hemos comentado en varias ocasiones, Javier Betancourt pues, ha subido el nivel esta temporada, la verdad que está haciendo muy buenas luchas. Atención que entra en el garabato el luchador del Unión Sur, Tías. Y a punto estuvo de llevar a la arena al luchador del Tao, que se defendió in extremis en los límites del terrero. Recordemos que Francisco Javier no fue a la selección por una pequeña lesión en el hombro. Sí, un hombre que estaba convocado, sí. Y a última hora pues no pudo viajar por la lesión que comenta. Bueno, pues se disponen nuevamente a reanudar esta primera agarrada. Francisco Javier Betancourt, Unión Sur Tías, a Cuidán Elvira, Cude Lucha Tao. La luchada que está ocurriendo, pues como nosotros habíamos comentado en la presentación, ligerita, con muy buenas agarradas. Y esperamos de que continúe así. Atención que ahora entra el garabato a Cuidán Elvira y a la arena. Lo que es la lucha, Pepe, antes trabó Francisco Javier, el garabato no pudo con Acuidán y ahora fue Acuidán el que pudo con Francisco Javier. Efectivamente, de garabato es el luchador del Tao quien se adjudica la primera a su favor frente al luchador de Unión Surtía, Francisco Javier Betancourt. En su primera agarrada continúa en brega por el Cruz Yatao Cristo Betancourt. Para hacerle frente por el Unión Surtía lo hace Carlos Marrero, luchador categoría juvenil, pero evidentemente inferior al luchador del Tao, que con tronchada rematada con toque para atrás lleva la arena al luchador del Unión Surtía. Con una lucha a su favor lo hace por el Cruz Yatao José Alberto Perdomo, le hace frente por el Unión Surtía Isan Ortega. José Alberto Perdomo, categoría cadete, garabato de Isan, pero impone su potencia José Alberto Perdomo y lleva la arena al pequeño bravo luchador del Unión Surtía, subiendo un punto para su marcador, Unión Surtía 2, Tao Sicar 4. Muy bien, José Alberto, aprovechando que Isan sacó la mano y estaba un poco vendido y remató hasta abajo. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Club Lucha Tao a Coidán Elvira. Le hace frente por el Club Lucha Unión Surtías Javier Betancourt. Javier Betancourt que intentará de empatar la agarrada. Y a Coidán Elvira pues intentará de contrear. Veremos lo que sucede. Este está Francisco Javier Garabato. Intentaba garabato el luchador de la Unión Surtía, a punto estuvo de contrar el luchador del Tao. Intenta tronchada el luchador del Tía y contrea pues, el luchador del Tao con esa media cadera y da en tierra con el luchador del Tías. Muy bien, Acuidán ahora aprovechando esa mano a la espalda frente a Francisco Javier. En su segunda agarrada con la primera a su favor, Cristo Betancourt, Tao Sicar, Carlos Marrero, Unión Surtía. La verdad que con José no tenemos a veces tiempo de desarrollar las luchadas porque son muy rápidas las mañas, como lo hemos comentado. Muy ligerita esta lucha y están disfrutando pues, todos los aficionados que se dan cita en este terrero y, como no, todos los, nuestros seguidores de Manos a la Arena a través de Biosfera Televisión. Pues en el terrero 2, continúa en brega, queremos decir, por el Tao Sicar, José Alberto Perdomo. Le hace frente por el Unión Surtía, José Antonio Sarmiento, luchador estilista, luchador que da espectáculo. Lo vemos que intentando llevar la arena al luchador del Tao, que se defiende de momento de las acometidas. Buen luchador el luchador del Unión Surtía. Muy bien, Sarmiento, muy eléctrico, pero José Antonio, José Alberto lo está frenando hasta ahora que lo sacó. Espectacular, muy bonita esta agarrada, cómo descontroló y con ese potente toque por dentro. Es el luchador del Unión Surtía, José Antonio Sarmiento, quien lleva la arena al luchador del Tao, José Alberto Perdomo. En su primera agarrada continúa por el Culucha Tao Sicar, el luchador cadete a Coidán Elvira. Para hacerle frente por el Culucha Unión Surtía lo hace el luchador Alejandro Morales, luchador de categoría juvenil que impone su categoría y da la primera al luchador del Tao, que no vimos la maña, José, porque estamos mirando los apuntes. Como una media cadera hacia adelante, sí.
En el terreno 2, no, el luchador es en esta ocasión por el Club Lucha Unión Surtida, lo hace el luchador Daniel de León. Para hacer de frente por el Club Lucha Tao, lo hace el luchador Adrián Luzardo. Dos luchadores buenos también de la media, intenta tronchada y a la arena. Bonita esta agarrada, Juan José, la verdad que estamos disfrutando con el espectáculo que nos están dando luchadores de la Unión Surtida y luchadores del Club Lucha Tao. Sí, lo que prometía al principio que no se está cumpliendo, un toma y daca de estos luchadores que lo están dando todo en el terreno. Mira. Atención que salió José Alberto Perdomo intentando llevar la arena con toque por dentro a José Antonio Sarmiento, que se defendió in extremis, cadera del luchador de la Unión Surtida. Se defiende el luchador del Club Lucha Tao, Garabato, y a la arena. Espectacular, José Antonio Sarmiento. Completa las dos seguidas. Fuera de brega el luchador del Tao. Marcador, Unión Surtida 3, Tao Sicar 6. Y cómo estamos disfrutando, Juan José. La verdad que nosotros nos subimos. Nos da una inyección de adrenalina, pues, ver ese espectáculo. Y nos anima a nosotros, pues, a pues comentar la luchada y a desarrollarla pues como mejor sabemos o como mejor podemos. Hombre, yo lo siento por ti porque te vas a quedar sin habla y te hace falta un poquito de agua, ¿no? Pero vimos cómo José Antonio engañó muy bien a José Alberto, tiró por arriba y lo engañó por pie. Bueno, pues vemos en su segunda rada con la primera a su favor el luchador del Unión Surtida, Alejandro Morales, frente al luchador del Club Lucha Tao Sicar, a Cuidán Elvira. Intentaba burra el luchador del Tía, se defendió el luchador del Club Lucha Tao. Intenta cadera y a la arena. Punto para el Unión Sur Tías. Unión Sur Tías 4, Tao Sicar 6. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Club Lucha Tao Sicar a Adrián Luzardo. Para hacer frente por el Club Lucha Unión Sur Tías, Daniel de León, que fue sorprendido por el luchador del Tao. Garabato de Adrián Luzardo, se defiende el luchador del Tía y a la arena. Espectacular Adrián Luzardo, increíble, completa las dos seguidas. La verdad es que bajo nuestro punto de vista, ahora en tierra con un luchador, bajo mi opinión, más humilde, pero opinión superior a él. No sé qué opina José Guillén. Sí, y hay un punto importantísimo para su equipo. Sí, yo creo que el luchador del Tía es un poco superior a Adrián, lo que vemos que Adrián es capaz de sorprender a más pintado también. En el terreno para hacerle frente al luchador de la Unión Surtida, el juvenil José Antonio Sarmiento, que continúa en brega. El Tao lo hace con el luchador Miguel Reyes, que reaparece. Miguelito Reyes, luchador infantil. Una agarrada pareja. La verdad que no nos atrevemos a dar el resultado de esta agarrada, ya que son dos luchadores pues bastante buenos, a pesar de que Miguel es infantil. José Antonio Sarmiento juvenil, pero Miguelito Reyes va subiendo de nivel y cada semana se nota en los terreros. Sería muy pronto adelantar que una agarrada decisiva, pero mucho depende de esta agarrada, porque José Antonio Sarmiento es un chico mal amañado, que a lo mejor muchos chicos no quieren pegar con él, y Miguelito es un hombre a tener en cuenta en las filas del Tao también. Efectivamente, José Antonio Sarmiento, un luchador, a pesar de tener poco físico, poco peso, pues le hace bastante daño pues a luchadores como Acomar Elvira, que es un luchador que lucha para arriba. Atención, que intenta Miguel cadera y a la arena. Espectacular, Dios mío de mi vida. La verdad es que estamos disfrutando como enanos, como se suele decir, José. Sí, sí, sí. Espectacular esa cadera de Miguel Reyes, llevando la arena a José Antonio Sarmiento. La verdad que lo puso todo Miguelito en el terrero y pudo dar en tierra con José Antonio. En su primera agarrada continúa por el Club Lucha Unión Surtidas Alejandro Morales. El Tao lo hace con el luchador Daniel López. Daniel López, luchador de juvenil de último año. La verdad es que Daniel López pues prácticamente ha luchado muy poco a lo largo de esta temporada, y en este torneo copero lo he visto creo que en dos ocasiones. Bueno, pues intentaba burra Daniel López y contraria con cadera el luchador de la Unión Surtida y se adjudica la primera a su favor. Le falta, yo creo que a Daniel, un poco más de continuidad. No sé, ha estado separado un poco de los terreros, pero un hombre también a tener en cuenta. Continúa en brega en su primera agarrada por el Club Lucha Tao Sicar, Adrián Luzardo. El Tías lo hace pues con uno de sus destacados, ya que el marcador pues diferencia de 4-7. Destacado en esta luchada José Juan Borges.
que con toque para atrás da la primera a Adrián de León. Sí, Antonio Benítez no quiere más sorpresas en esta agarrada, en esta luchada, y saca uno de sus hombres fuertes. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Club Luchatao Miguel Reyes. Para hacerle frente por el Club Lucha Unión Surtía, José Antonio Sarmiento. Vimos aquella espectacular cadera de Miguelito Reyes, que llevaba la arena al luchador del Unión Surtías. Veremos lo que sucede en esta segunda agarrada. Intenta descontrolar al luchador del Tía y lo lleva a la arena. Miguel Reyes, como bien decía José, ha hecho un punto importante para su equipo, dando las dos seguidas al luchador de Unión Surtía, José Antonio Sarmiento. Miguelito, toda inteligencia, muy bien aprovechadito abajo, y creo que hasta José Antonio se sentía incómodo con Miguel. Bueno, pues el Tao que se va en el marcador en 4-8 a su favor, dominando de momento esta gran final en el terreno. Con la primera a su favor, vemos al luchador del Unión Surtía, Alejandro Morales, frente al luchador del Tao Sicar, Daniel López, que intentará de empatar la agarrada. Llegan a los límites del terrero y el árbitro le indica al centro del mismo. Un dato a significar, para nosotros importantísimo, José, no ha habido de momento ninguna separada, y la prueba está en las luchadas, en las agarradas, en las mañas, y que no nos da tiempo prácticamente ni a desarrollar las agarradas. Un ritmo muy vibrante el de esta luchada, casi no llega a medio minuto las agarradas. Bueno, pues nuevamente de levantada es el luchador del Tía, Alejandro Morales, quien lleva la arena a Daniel López. Se nota pues la poca lucha que ha hecho, o sea, poca forma física que tiene Daniel López, el poco fondo que tiene, y la poca pues no estar presente en cada semana en los terreros, ¿no? Eso se nota, la verdad que se nota que no es un luchador que ha sido activo durante la temporada, y bueno, y ahí están las consecuencias, ¿no? Hombre, esperemos que para el bien del Tao, que este chico siga vinculado al club, ya que todos los clubes estamos faltos, pero también el Tao le hará falta senior para el año. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, José Juan Borges, Unión Surtías, Adrián Luzardo, Club de Lucha Tao. Puede subir un nuevo punto el Unión Surtías a su marcador. Para ello, pues José Juan Borges deberá llevar la arena a Adrián Luzardo, que por el contrario intentará de sorprender al destacado del Unión Surtía. Levantada, cogida de muro levantada, espectacular de José Juan Borges. Punto, como decimos, para el Unión Surtías. Marcador, Unión Surtía 6, Tao Sicar 8. Gran facilidad la de José Luis. José Juan con Adrián, que pudo con esa espectacular levantada. Bueno, pues Juan José, vemos en el terreno pues a otro de los destacados, yo diría el puntal del Unión Surtida, Juan Miguel Gil, que le va a hacer frente al luchador de Miguel Reyes, que continúa en brega, y de tronchada pues es el luchador del Tía, que impone su potencial, su categoría. Estamos hablando de un juvenil de último año frente a un infantil. Sí. Vemos en cuerpo, a lo mejor no es superior, pero sí en saber estar y en fortaleza, casi seguro. En el terreno, para hacerle frente al luchador de la Unión Surtida, Alejandro Morales, que continúa en brega. El Tao Sicar lo hace con el luchador Eloy Armas, luchador pegadizo, luchador estilista, evidentemente inferior en fortaleza física al luchador del Unión Surtida, pero que ande con mucha precaución el luchador del Tía, porque Eloy Armas pues puede sorprenderlo. Llegan a los límites del terrero y al centro del mismo. Eloy, un luchador menudo pero muy pegajoso, y un luchador incómodo con los que muy pocos quieren pegar también. Eloy Armas, si no estoy equivocado, formó parte de las escuelas de Santos Juan José Guillén de Monitor. Mira. Lo habíamos comentado, que tuviese precaución el luchador del Tía, y vemos como Eloy Armas, con esa tronqueada, da en tierra con el luchador del Unión Surtía y se adjudica la primera a su favor. Como bien decía Pepe, sí, Eloy ha formado parte de Benjamines. Me alegro por él, por Adrián, que también ha formado parte de los Benjamines, que ha estado conmigo. Para hacerle frente al destacado, al luchador del... Uy, creo que...
No sé, bajo nuestro punto de vista entendemos que, no sé, no quiero comentar, pero ese golpe sobraba, ya que llevó la lucha hasta abajo, como suele decir, sí. Y prácticamente, vamos. Hombre, mostró su arrepentimiento, lucha creo que de... se dio un poco, el árbitro a lo mejor pudo haber pitado. Lucha de pressing, no, cara, no, sí, no. En su segunda agarrada con la primera a su favor, Juan Miguel Gil, Unión Surtía, que intenta esa espectacular cadera, lleva a la arena a Miguel Reyes, es increíble, no nos cansamos de decirlo, espectáculo puro y duro en el terreno municipal de Tinajo, esto es lucha canaria y qué pena que las luchadas no sean así, Juan José, porque hombre, los terrenos seguro que se llenaban. Hombre, ojalá todas las luchas fueran así. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Tao Sicar, Eloy Armas, para hacer de frente por el club lucha Unión Surtía, Alejandro Morales, que fue sorprendido por el pequeño bravo luchador del club lucha Tao. Intentará de empatar la agarrada y lo consigue en estos momentos. Consigue de cadera el luchador del Unión Surtías empatar la agarrada, con lo cual los veremos nuevamente en una tercera. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, José Juan Borges, Unión Surtías, Pepe La Torre, Tao Sicar, impone su potencia, impone su sí, categoría y bueno, y demostrando que es muy superior José Juan a Pepe La Torre. Sí, muy superior, es uno de los destacados y creo que de los superiores de... Pues amigo, el marcador empata 8, la verdad es que... La luchada ha sido espectacular de momento, ha sido una luchada para el aficionado que está en el terreno y para los telespectadores un espectáculo increíble donde los luchadores pues han dado pues todo lo mejor de las mañas de la lucha canaria. Para hacerle frente al luchador de la Unión Surtida, Juan Miguel Gil, que continúa en brega, el Tao Sicar lo hace con el luchador Nacomar Elvira, destacado en esta luchada. Por cierto, no escuchamos nombrar a los destacados y Juan Miguel Gil de tronchada lleva la arena a Comar Elvira, se adjudica la primera a su favor. Qué buen luchador el juvenil de la Unión Surtía. Se la sabe toda. Luchador limpio, un luchador espectacular y que, hablando en el argot luchístico, da gusto verlo luchar, amigo, ya que da un gran espectáculo los terrenos. Sí, a comentar acá a Comar con el cuerpo que tiene, yo pienso que, no sé, tiene que hacer más, a lo mejor este hombre le es incómodo, se le queda enredado, pero a Comar yo creo que es un hombre también a tener en cuenta, que yo creo que si él quiere puede con este equipo. Dijimos antes, Juan C., que no escuchábamos los destacados, pero nosotros entendemos por el Tao Paquito Reyes y a Comar y por el Unión Surtía, José Juan Borges y Juan Miguel Gil. Sí, yo creo que no te equivocas en ese comentario. Comentaba el lado de la luchada, que yo creo que la afición, el telespectador que esté en la tele hoy viéndolo no se ha podido ni a levantar a echar un vaso de agua, ni siquiera. Efectivamente. Ni ir al baño siquiera, amigo. Bueno, vemos en su tercera agarrada empatados a lucha. Puede ser un punto clave, bajo nuestro punto de vista, esta agarrada con el pata 8 en el marcador. Eloy Armas por el Tao, Alejandro Morales por el Unión Surtías, que intenta levantada. Nuevamente intenta levantar, atención que tiene la tronchada y arena. Espectacular, Eloy Armas. Nuevamente lleva la arena al luchador del Tías. Punto importantísimo para el Tao Sicar. Marcador, Unión Surtías 8, Tao Sicar 9. La verdad es que Eloy Armas, como decimos Juan José, un punto clave para el resultado final de esta luchada. Sí, vimos que no. La luchada de Miguelito con Antonio Sarmiento, más Adrián dando el punto con el chiquito del Tía. En el terreno dos, ¿no? Luchadores en esta ocasión por el Unión Surtía, Alejandro García, por el Tao Sicar lo hace uno de sus destacados, Paquito Reyes. Paquito Reyes que ha cogido peso, la verdad es que el hombre está entrenando bien, cadera y arena. Vence en esta primera agarrada el luchador del Tao Sicar, Francisco Reyes. Superior Paquito a Alejandro, aunque Alejandro al principio lo tuvo bien frenado. Decir lo que estábamos comentando antes, los tres puntos importantes de Paquito, de Miguelito, perdón, de Eloy y de Adrián. Todo ha sido importante, pero esos tres creo que han sido clave en el devenir de la lucha. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Unión Surtía, Juan Miguel Gil. Para hacer de frente por el Tao, lo hace el luchador Racomar Elvira.
a Comar Elvira, que intentará de empatar la agarrada. Juan Miguel Gil, pues, lo está descontrolando. Intenta cadera el luchador del Tao, el luchador del Unión Sultía, que ha perdido el agarre. Intenta nuevamente cadera, tronchada, y a punto estuvo y lo consigue. Es a Comar Elvira quien empata la agarrada con Juan Miguel Gil. Se verán una tercera y la verdad que, bueno, sí, es demasiado esta luchada para enmarcar, no, para ponerla, pues, en un libro en los terrenos de lucha, porque es increíble el espectáculo que estamos presenciando en este terreno municipal de Tinajo con el Club Lucha Unión Surtida, el Club Lucha Tausica. Te recomiendo que en el principio de la lucha ponga no hasta para cardíacos o algo así, para que los espectadores no se sientan enfermos. A Comar, como dijimos antes, si quiere puede, si se lo cree puede. En el terreno vemos a dos luchadores que de momento han sido, pues, importantes en sus equipos, como decimos por los puntos que han conseguido. José Juan Borges frente a Eloy Armas. Está crecido el pequeño luchador del Tao, Eloy Armas, pero está claro que José Juan Borges es muy superior en condiciones físicas y en categoría. Sí, en veteranía también se le ve bien, buen aplomado, bien. Decimos, buen aplomo en el terrero, ¿no? Sí, sí, toque para atrás ese Juan, quien da la primera. Decimos en categoría porque es destacado en esta, sí, luchada, sí, sí. José Juan. Y Eloy Armas, pues, es un luchador libre. Está claro que la categoría son los dos luchadores juveniles. Pero bueno, los que nos escuchan entendemos, sí, lo que creo que decir. Sí, creo que lo sepan, ¿no? En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Tao Sicar Francisco Reyes. Le hace frente por el Club Lucha Unión Surtías a Alejandro García. Sin agarre ambos luchadores, y el colegiado, pues, lo separa para que nuevamente reanuden la agarrada en el centro del terrero. Prácticamente el colegiado desapercibido, pero claro, es muy fácil pitar esta luchada en estas condiciones, amigo, que los luchadores, pues, vayan a luchar y que vayan a derribarse, y no le han puesto ningún problema. Creo que no, si no estoy equivocado, creo que no se le ha pitado ni una amonestación a los luchadores, si no me equivoco. Yo no sé, yo creo que no se ha cantado ninguna amonestación. Corrida de muro levantada y a la arena. Francisco Reyes completa las dos seguidas, fuera de brega el luchador del Unión Surtías. Marcador en este momento, Unión Surtías 8, Tao Sicar 10. En su tercera agarrada y empatada de lucha lo hace por el Unión Surtías Juan Miguel Gil, para hacerle frente por el Tao Sicar a Comar Elvira. Agarrada importantísima, la luchada que está llegando a la recta final. 8 Unión Surtías, 10 Tao Sicar. Una agarrada, José, como decimos, que, bueno, prácticamente, pues, el 80% de la luchada está en el luchador que quede en pie, ya que hablamos de dos luchadores destacados, juveniles pero destacados en sus respectivos equipos, e importantísimos en el tramo final de esta luchada. Sí, hablamos, sí, a Comar da en tierra con Juan Miguel, solo quedaría José Juan Borges, efectivamente. Sí. Bueno, pues se inició esta tercera agarrada. Recordamos, en brega, Juan Miguel Gil, Unión Surtías, a Comar Elvira, Q de Lucha Tao, cerca de los límites del terrero, al centro del mismo. Tal vez el luchador de Unión Surtías quiera sorprender a toque de pito a Comar Elvira. Sí, yo creo que su estilo, su lucha, a sorprender a toque de pito. Recordamos que estamos retransmitiendo desde el terreno municipal de Tinajo la gran final categoría juvenil, Fundación Torneo La Caja, entre el Club Lucha Unión Surtías Cabrera Medina y el Club Lucha Tao Sicar. Marcador en estos momentos, Unión Surtías 8, Tao Sicar 10. Luchada que estarán disfrutando todos nuestros seguidores de Manos a la Arena, y nosotros muy contentos de poder, pues, llevársela a todos sus hogares, este gran espectáculo llamado Lucha Canaria. Vemos nuevamente el inicio de la agarrada, y lo dijimos, José, Juan Miguel Gil, luchador muy veterano a pesar de que es muy joven, e intentó, pues, descontrolar a toque de pito, y de tronchada llevó a la arena nuevamente a Comar Elvira. Un punto importante para su equipo. Marcador 9, Unión Surtías 10, Tao Sicar. Hablamos de que al pegar se lo llevó más del 80% de la agarrada, pegó con el hombro separado y ahí encontró suelto a Comar y lo mandó para adelante.
En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Unión Surtida José Juan Borges. Para hacer frente por el Tau Sicar, lo hace el luchador Eloy Armas. Puede conseguir el empate el luchador del Unión Surtidas. Para ello debe llevar la arena y lo consigue en este momento. Le toca por dentro a Eloy Armas. Marcador. Empate a 10. Amigo, la verdad es que resultado final está incierto, ya que quedan pues dos luchadores importantes por el Tao y dos importantes por el TIA, evidentemente. Los dos destacados del TIA. Y Francisco Reyes, destacado del Tao, y Cristo Betancor, que aunque no esté destacado en esta luchada, porque no puede ser, porque es cadete, pues es uno de los puntales, sí, de los puntales. Ahora mismo no está Comar, que si era el destacado, pues el siguiente sería Cristo, ya que es cadete, no puede estar destacado. Continúa en su primera agarrada por el Club Unión Surtida Juan Miguel Gil. Reaparece por el Tau Sicar Cristo Betancor, que viene de llevar la arena a dos contrarios. Se enfrenta a uno de los puntales del Unión Surtidas. Decir que en luchada amistosa la pasada semana, con motivo del Día de Canarias, pues tras lucha, Cristo Betancor daba en tierra con Juan Miguel Gil. Creo que también lo llevó a la arena en una ocasión en luchada de liga en categoría senior, no en categoría juvenil. Y bueno, son dos luchadores, Juan José, que se van a jugar pues prácticamente la luchada, diría yo, porque de esta agarrada pues depende mucho el quién pueda ganar esta gran final. Sí, quien quede vencedor, si es que queda alguno, ojalá que quede alguno para el espectáculo de la lucha. Y a punto estuvo, sí. Cristo Betancor, que intenta cadera, pero caía el luchador del Tao. La verdad que oiga la ovación del público, una agarrada espectacular. Prácticamente lo tenía suelto el luchador del Tao, pero el luchador del TIA es un grandísimo luchador y una vez más lo ha demostrado en esta agarrada, que estaba perdido y llevó la arena al luchador del Tao. No podemos darle un centímetro de margen porque no te la hace. Vimos como Cristo levantaba muy bien cadera, pero pegó. Pues no nos ha dado tiempo ni siquiera de nuevamente pues comentar esta agarrada. Francisco Reyes frente a José Juan Borges, y de toque para atrás a toque de pito, pues no dio margen el luchador del Tao y se impone a José Juan Borges y se adjudica la primera a su favor. Muy concentrado Paquito al pegar, le robó la cartera yo creo que a José Juan y de toque para atrás pudo dar en tierra con él. Bueno, pues se le conceden 5 minutos al luchador del Unión Surtida, Juan Miguel Gil. Le parece que tiene algún problema físico, lo vemos pues mermado bastante, tal vez Juan José, la presión de una gran final, los nervios y bueno, el colegiado pues ha considerado de dar los 5 minutos. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Club Lucha Unión Surtida Juan Miguel Gil. Para hacer de frente por el Tao Sicar, lo hace el luchador Cristo Betancor. Cristo Betancor, que intentará de empatar la brega. ¡Uy! ¡Qué bonito! Cogida de muslo a toque de pito con las dos manos de Juan Miguel Gil. Fuera de brega el luchador del Tao. Marcador TIA 11, Tao 10. La verdad es que increíble el luchador del TIA, cómo llevó la arena a toque de pito a Cristo Betancor. Engañó muy bien a Cristo de cogida de corva y a ver, está agarrado. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Tao Sicar Francisco Reyes, la hace frente por el Unión Surtidas José Juan Borges. Atención, que intenta burra izquierda el luchador del Tao y a la arena. Espectacular Francisco Reyes. La luchada, Juan José, que la van a decidir por parte del Tao Francisco Reyes y por parte del TIA Juan Miguel Gil. Empate a 11. Y yo la verdad es que ya no sé ni lo que decir, compañero, porque yo me quedo sin palabras con este gran espectáculo que estamos presenciando en la retísima final de esta gran luchada. La verdad que es una buena luchada de principio a fin. Esperemos que no nos defrauden en este 11-11 y
y a ver qué depara, de qué depara esta, esta agarrada. Con empate a 11 en el marcador se enfrentan dos luchadores que van a decidir el campeonato de esta competición, de este torneo copero, queremos decir. Juan Miguel Gil lo hace por el Unión Surtías, Francisco Reyes lo hace por el Club Luchatao. Intenta Paquito Cadera, se defiende Juan Miguel Gil, que intenta tronchada. Atención, que se defiende Paquito Reyes, una agarrada muy disputada, muy igualada, Juan José. Y Paquito Reyes, la verdad es que no es el Paquito Reyes que agarraba con Juan Miguel Gil hace un mes, y vemos cómo se toca por dentro, lleva la arena Juan Miguel Gil. Decimos que Paquito Reyes no es el mismo luchador que se enfrentaba pues hace 3 o 4 meses al luchador del Unión Surtida, Juan Miguel Gil. Paquito en ese tiempo no es que perdiera la calidad que ha tenido, pero sí ha cogido más cuerpo, lo veo con más soltura. Y ha llevado la iniciativa que enfrenta a Juan Miguel. Juan Miguel vamos a estar un poco tocado, pero ha podido la veteranía también de Paquito. Efectivamente, pues veremos una segunda agarrada intensa donde el luchador del Unión Surtías intentará empatar la brega y el luchador del Tao pues intentará contrear o atacar, porque Paquito Reyes es un luchador de ataque, a pesar de que pues tenga la luchada a su favor, en este caso la agarrada a su favor. En su segunda agarrada con la primera a su favor, Francisco Reyes, Tao Sicar, Juan Miguel Gil, Unión Surtías, cogía de muslo con las dos manos el luchador del Tía y contrea con espectacular traspié Paquito Reyes. Qué grandioso este espectáculo, Juan José. La verdad es que lo hemos dicho en varias ocasiones, ha sido una lucha grandiosa, una lucha donde hemos disfrutado nosotros en el puesto comentarista con el gran espectáculo que han dado estos luchadores. Y como no, también aplaudir a Luis Urtías, que vendió cara a su derrota, sí, con 11-11. Perdía frente a un gran equipo como es el Club Yatao en categoría juvenil. Gran espectáculo de luchada, gran espectáculo de final, un broche de oro para Paquito que termina su etapa juvenil y sube a senior. La verdad que creo que los espectadores que se han dado cita en el terreno hoy, más los telespectadores, creo que estarán muy, muy contentos y nunca olvidarán esta lucha, creo yo. Vamos a intentar conseguir a Paquito Reyes, ha sido uno de los grandes protagonistas, y también intentaremos de buscar a Juan Miguel Gil. Antes se va a proceder a la entrega de trofeos de esta 31ª edición Fundación Torneo La Caja, y nosotros pues estaremos a la expectativa para intentar de buscar protagonistas. Vemos a algún luchador emocionado. Vemos al pequeño infantil del Tía Isen Ortega emocionado. Evidentemente pues querían también llevarse este nuevo título, ya que el Unión Surtías pues es el campeón vigente de la Liga Cabildo y el Tao pues es el campeón vigente del torneo La Caja en esta gran luchada que les hemos llevado a todos los aficionados a través de Biosfera Televisión. También vemos al luchador del Tao, Paquito Reyes, muy emocionado, como bien dice nuestro comentarista, su último año juvenil, y ha pues proclamado al Club Yatao Juvenil campeón de este torneo copero. Bueno, pues se entrega trofeo al luchador más espectacular, Marcelo Fuentes, de esta categoría juvenil. Entrega don Antonio Betancor, concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Tías.
Máximo tumbador de esta 31ª edición Fundación Torneo La Caja, el luchador, el cadete del Club Lucha Unión Surjaicia, Cristian Morales, hace entrega. Don Antonio Morales, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Tinajo. Subcampeón de esta 31ª edición Fundación Torneo La Caja, el Club Lucha Unión Surtía, recoge su capitán Alejandro García, entrega el alcalde, presidente del Ayuntamiento de Tía, don Francisco Hernández. Y el campeón de esta 31ª edición Fundación Torneo La Caja, al Club Yatao Sicar, vemos a Paquito Reyes, uno de los grandes protagonistas, hace entrega a don Marciano Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo Insular de Lanzarote. Vemos a don Marciano como va a saludar a cada uno de los integrantes de la plantilla del Tao Sicar y también, como no, al dúo arbitral y también a los luchadores del Unión Surtía. Hemos dicho en varias ocasiones y lo volvemos a repetir, gran espectáculo que han dado estos dos equipos en este terreno municipal de Tinajo, donde la lucha canaria hoy, pues la verdad es que en esta noche ha sido pues para nosotros increíble la retransmisión por el gran espectáculo que han dado estos luchadores. Vamos a intentar de buscar protagonistas. Bueno, pues acaba de finalizar esta gran luchada. La verdad es que ha sido una luchada espectacular, lo hemos dicho en varias ocasiones. Estamos con dos de los protagonistas del Club Yatao. Tengo que decir que no he podido entrevistar a ningún luchador del Unión Surtía. Busqué a Juan Miguel Gil, es un grandísimo luchador, un gran luchador espectacular, pero esta noche me ha defraudado y ya tendré una conversación pendiente con él. Estamos con Eloy Armas. Buenas noches, Eloy. Buenas noches, Pepe. Y con Paquito Reyes. Buenas noches, Paquito. Buenas noches, Pepe. Paquito, has dejado campeón a tu equipo, evidentemente con tus compañeros. Sensaciones en esta última luchada tuya como luchador de esta categoría juvenil en esta competición de Lanzarote, el torneo La Caja, aún te queda la Liga Regional. ¿Qué has sentido en esta noche al dejar a tu equipo campeón con tus compañeros? La verdad, una felicidad increíble. Ahora mismo me encuentro bien. Y a ver, a seguir. Vimos cómo tiraba bastante fácil a los dos destacados del Unión Surtía, tanto a José Juan Obregues como a Juan Miguel Gil. Está claro que Juan Miguel Gil te venía derribando a ti en los últimos enfrentamientos, pero esta noche has demostrado que, yo lo decía en los comentarios, no es el Paquito que agarraba con Juan Miguel Gil hace dos o tres meses atrás, ¿no? No, la verdad que ahora me encuentro más bien. Hace tres meses tenía menos 7 kilos, ahora he cogido un poquito kilos. Verdad que he podido entrenar un poquito más estas últimas semanas y bien, estos últimos meses me encuentro bien, yo de una forma bien. Bueno, Paquito, a seguir, amigo. Muchísimas felicidades por este campeonato. A disfrutar con tus compañeros y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Pepe. Y también estamos con el amigo Eloy Armas. Eloy, enhorabuena. Gracias, Pepe. Ha dado en tierra con un luchador. Yo lo comentaba con mi compañero Juan José en los comentarios, que había que tener cuidado contigo porque eres un luchador estilista, un luchador peligroso, y me imagino que muy feliz por haber conseguido el campeonato con tus compañeros. Sí, bueno, el chico que yo tiré, bueno, más fuerte que yo iba a darlo todo, pero bueno, sí, se pudo. Me imagino que también satisfecho por la parte que te toca con todos tus compañeros. Has quedado campeón un año más, ya que tú eres campeón también en las categorías de cadete con tu equipo juvenil, y me imagino que muy contento y feliz en formar parte de este gran equipo como el Club Yatao. Bueno, sí, estoy muy orgulloso del equipo, gracias a Paco, a todos los del Tao. Y bueno, nosotros veníamos con una rasquera, como se dice, de día. Y bueno, hoy se lo hemos ganado y yo creo que bien merecido, ¿no? La verdad es que fuera de micrófono te veo más dicharachero, hablas más. ¿Qué pasa? ¿Imponen las cámaras? Que estabas hablando con Pepe Barrio, que lo conoces de mucho tiempo, amigo. Sí, bueno, la cámara te pone un poquito nervioso, pero nada, poca cosa. Bueno, Eloy, felicidades también, amigo, por tu gran triunfo. La verdad que hiciste un punto importantísimo. Y no sé si quieres dedicarle este triunfo a alguna persona en especial. Sí, bueno, a toda mi familia, en especial a mi madre y a mi abuela. Vale, Eloy, gracias, amigo, y felicidades. Gracias, Pepe.
Gracias, Paquito. Bueno, pues eran dos de los protagonistas. Repetimos, nos hubiese gustado mucho, como es normal, entrevistar también a luchadores del equipo derrotado del Luis Urtía. No lo hemos conseguido y estamos un poquito tristes en ese aspecto, pero no cabe duda que por el espectáculo estamos muy satisfechos y muy contentos. Vamos a intentar buscar ya por último al presidente del Club Yatao, Paquito Díaz. Bueno, pues estamos con un hombre que está muy satisfecho, muy feliz, y a mí me consta que mayor satisfacción que ver a su equipo de la base, de las canteras, quedar campeón de liga, o sea, en este caso campeón de copa, pues seguramente que habrán otras, pero es una persona que trabaja mucho por la lucha y que en esta noche habrá disfrutado. Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones en los comentarios, ha sido un espectáculo grandioso, un espectáculo de lucha canaria donde hemos disfrutado todos los que hemos querido estar aquí y los que están a través de las cámaras de Biosfera de Televisión. Nos referimos al presidente del Tao, Paquito Díaz. Buenas noches, Paquito. Buenas noches, Pepe. Pues la verdad que muy satisfecho, hemos presenciado una gran luchada. Felicitar a Unión Surtía, que ha sido un digno finalista y que a priori partía quizás con un poco de favoritismo porque es el actual campeón de la liga, pero los chicos del Tao ya han tenido una gran actuación de principio a fin, han hecho una gran luchada y el desarrollo de la lucha se han podido ver grandes agarradas y al final hemos presenciado una gran luchada y como tú bien dices, yo especialmente me siento satisfecho de los triunfos de la base. Gracias a Dios, el Tao, en los últimos años pues llevamos una dinámica de trabajo con la cantera y hemos tenido muchos triunfos, gracias a Dios, pero aún así el Tao, yo como presidente del Tao me siento especialmente satisfecho de los triunfos de la cantera porque es el trabajo del día a día, es el futuro de la lucha canaria y para nosotros eso es primordial. Paquito, una luchada donde en el acta no refleja ni una amonestación, ni una separada. Yo creo que yo no recuerdo en una luchada de competición. Ese detalle, yo estaba inmerso en la luchada y la verdad que ese detalle que tú acabas de aportar, pero eso es significativo de la gran luchada que hemos presenciado. Hemos visto luchas que toques por dentro, cogidas de muslo, levantadas, caderas. O sea, es un gran repertorio de luchada y yo pienso que los aficionados que no han podido darse cita en el terreno van a tener la oportunidad de verlo a través de Biosfera Televisión y disfrutar de esta gran luchada. Efectivamente, Paquito, vemos muy emocionado a Francisco Reyes. Paquito ha hecho una grandísima luchada, Eloy Armas ha hecho un punto importantísimo, el equipo luchó bastante bien, también es cierto que el Tías hizo una gran luchada, Juan Miguel, José Juan, el resto de chicos, y al final Paquito nos decía que estaba muy ilusionado, muy contento por conseguir ese campeonato, siendo pues su último año juvenil en esta categoría. Sí, la verdad que Paquito ha ido de menos a más en esta temporada y la verdad que ha acabado esta temporada pletórico, como ha demostrado hoy, y la verdad que es un grandísimo luchador, no es un hombre de gran corpulencia, pero es un gran luchador y yo me alegro por él en este último año de juveniles que haya logrado este gran triunfo en esta, y esperemos que en la Liga Regional, que todavía nos queda una luchita, pueda hacer una gran actuación y podamos dar alegría a nuestra afición también. Efectivamente, felicidades Paquito y nada, mucha suerte en la final de la del Cadetes, que también va a ser una gran final, aunque reconozco, por lo poquito que conozco este tema, que el Tao parte como favorito frente al Guadalajara Recife en esta final de Cadetes. Sí, parte como favorito, pero las luchas hay que ganarlas en el terrero y hasta que no se finalice no se puede decir quién es el campeón, y el Guadalajara tiene un buen equipo y bueno, nosotros vamos con toda la ilusión del mundo, pero hay que disputar la luchada para saber quién es el campeón. Efectivamente, nuevamente felicidades, presidente, y hasta otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Bueno, por las palabras de Paquito Díaz, presidente del Club Yatao, vamos nosotros cerrando esta retransmisión y lo hacemos con nuestro invitado Juan José Guillén. Y también contamos con el presidente de la Unión Surtía, el amigo Fran. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigo, no pudo ser. La verdad que fue un espectáculo grandioso. Hemos visto pues una luchada para enmarcar en el recuerdo. Ha sido una lucha espectacular. Lo dicho, no pudo ser, pero bueno, me imagino que satisfecho su equipo ha llegado a una final. Y en este caso, pues la ha ganado el Club Yatao. Sí, sí. Primero, felicitar al Club Yatao. Los dos fuimos favoritos, esta vez ellos fueron mejores. Felicitarles a ellos y yo súper contento porque hemos llegado ahí y lo hemos luchado. Nosotros, no sé si te has dado cuenta, hemos querido tener a luchadores de tu club. No pudimos. Yo estoy en este caso un poquito apenado, pero bueno, sabemos que los chicos al final se ponen nerviosos porque, bueno, siempre no se gana y siempre no se pierde, pero lo entendemos también y por eso tampoco vamos a enfadarnos, pero sí que
Vamos a tener una conversación con Juan Miguel Gil, porque la verdad es que quería tenerlo en los comentarios, los micrófonos, porque ha sido uno de los luchadores protagonistas junto con sus compañeros, pero bueno, ya en otra ocasión seguramente que podemos entrevistarlo. Te pediré disculpas por esto, yo hablaré con él también después personalmente, lo hablaré, te pido disculpas porque la lucha canaria yo creo que ganamos todos y perdemos todos, en este equipo a veces se gana, a veces se pierde también, hay que saber perder, igual que sabemos ganar, tenemos que aprender, primero hay que saber aprender, perder antes que aprender a ganar. Yo pienso que deberíamos, yo te pido disculpas, después hablaré con él y él te transmitirá también las disculpas a usted y a la televisión. No pasa nada, Frank, me quedo también con las imágenes de Izan Ortega, muy emocionado. El chavalín infantil y que quería, por supuesto, quedar campeón como es normal, pero que no pudo ser. Fran, gracias, como gracias siempre, y hasta otra ocasión. Gracias. Bueno, pues eran las palabras de Francisco, presidente del Club Lucha Unís Urtías, y ahora sí que buscamos rápidamente a Juan José Guillén. Bueno, Juan José, yo no sé las veces que he dicho esta noche gran espectáculo, la verdad que no me cansaré de decirla, porque yo le he comentado al presidente del TAO, a Paquito, que evidentemente él metido en la lucha pues no se da mucha cuenta de las amonestaciones o las separadas, pero es que no ha habido ni una amonestación ni una separada en esta luchada, amigo. La verdad es que es una nota que no sé si sabrá, yo por lo menos lo que llevo luchando, o sea, lo que luché, quiero decir, y lo que llevo en la lucha, yo nunca he visto una luchada que no se le ha evitado ni una amonestación ni una separada, amigo. Pero ya hablamos de luchadas juveniles, incluso alguna lucha cadete, sí. Con este dato, como tú dices, lo dice todo lo que ha sido la lucha, que ha sido muy dinámica, donde yo creo que ninguna agarrada duró más de un minuto y ha sido la nota predominante de esta gran luchada que hemos podido presenciar esta noche. ¿Has disfrutado como un enano, como yo, amigo? La verdad que sí. Perdonar a los telespectadores mi poco comentario, pero no daba tiempo, todo el trabajo ha sido tuyo. Para eso es tu trabajo, ¿no? La verdad es que, como bien dices tú, a veces no nos da tiempo de salir a las luchadas, de lo rápido que eran las agarradas, pero bueno, en definitiva, ha sido un espectáculo grandioso, que han disfrutado todos los que están en este terreno, los que estaban en la luchada juvenil y los que nos ven a través de Biosfera. Juan José, un placer tenerte en los comentarios. Está claro que tu equipo es el TAO, eres directivo del TAO, está claro, y querías que ganara el Club Lucha TAO, eso es evidente. Hasta la próxima, que podamos tenerlo con nosotros, si usted quiere que así sea. No, usted pueda, de aquí felicitar al Tías, al TAO, tanto a los luchadores que han sido galardonados esta noche. Y nada, y que esperemos que siga habiendo estas grandes agarradas para que la afición no se pierda, ¿no? Muchas gracias, Juan José. Gracias a ti, Pepe. Bueno, pues lo dejamos aquí, se lo hemos llevado, recordamos resultado final. Unidos Urtías 11, TAO Sicar 12, campeón de esta 31ª edición del torneo de Fundación La Caja del Club Lucha TAO Sicar, subcampeón del Club Lucha Unidos Urtías. Nosotros que les recordamos que el próximo miércoles tenemos una cita en Biosfera Televisión, Manos a la Arena, donde desarrollamos toda la jornada, y que la próxima grabación pues será en el terreno que nosotros pues pensamos, ya que estamos decidiendo qué luchada vamos a grabar, ya que hay que esperar a los resultados para saber la luchada más interesante. Hemos disfrutado de una gran luchada, hemos disfrutado de un gran espectáculo de lucha canaria. Hoy me voy muy satisfecho de mi trabajo conjuntamente con el amigo Juan José Guillén y por supuesto con las grandes imágenes que van a ver a cargo de mi compañero Leo García Corujo. Me quedo sin palabras, la verdad que estoy hasta emocionado por el gran espectáculo que se ha vivido en este terreno municipal de Tinajo. Desde este terreno nos vamos hoy con una alegría inmensa, recordándoles a todos y a todas que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.
Perforaciones y Sondeos La Cañada patrocina este espacio.